Etapa tranquila con final al embalaje, justo como aperitivo para lo que será mañana la primera etapa de montaña que analizamos aquí a continuación en Ciclismo Colombiano. La etapa del día de hoy no era completamente llana, de hecho tenía 3.000 metros de desnivel positivo acumulado, pero el pelotón básicamente la tomó como si tuviera 100 o 200 metros de desnivel. No se compitió para armar la fuga del día, entraron corredores y equipos franceses que se sabía no iban a llegar ni iban a meter ningún tipo de presión al grupo principal, y todo este recorrido de casi 200 kilómetros se iba a definir simplemente al embalaje. Estos ciclistas disputaban premios de montaña que son importantes. Cosnefroa lograba mantener la camiseta de montaña porque Anthony Pérez, el corredor del Cofidis, a pesar de que ya la había conseguido con los puntos, sufrió una caída, fractura de clavícula y simplemente ya no está en carrera. Entrábamos entonces en modo embalaje con los últimos kilómetros, algún enredón por una caída en una isleta donde estuvo por ejemplo Dyer Quintana, y después los últimos 2 kilómetros sin un gran equipo que lograra dominar, que lograra montar su tren y alargar a todo este pelotón. Entonces vimos cómo aparecieron diferentes equipos, el NTT, el de Keuning, el Cofidis. No se tiene un dominador para los embalajes. En todo caso, en los últimos metros, Sam Bennett parecía que lo tenía listo, su primera victoria en este tour, y apareció el australiano Caleb Ewan. Allí en ese hueco, en ese camino peligroso entre las vallas, logró filtrarse, logró esquivar a Peter Sagan, entrar a la rueda de Bennett y superarlo en los últimos 10 metros sobre la línea para llevarse un nuevo triunfo de gran prestigio para el corredor del Lotto Soudal. Me imagino que con Ewan algún acierto se tuvo en la polla bicicletas Optimus, y a propósito de eso vamos con el análisis de la etapa de mañana, la primera que terminará en alto, el primer gran examen para los candidatos al título de este Tour de Francia. 160 kilómetros y medio con un recorrido de media montaña desde la mitad más o menos hacia adelante. Se tiene media montaña, premios de tercera, de cuarta. No acumula demasiada fatiga, la verdad creo que va a ser una etapa que se centre en esos últimos 10 kilómetros 200 que componen el premio de montaña. Primer premio de montaña como línea de meta que tendremos en este tour. Ustedes pueden ver que afortunadamente la dureza de esta subida está concentrada en los últimos kilómetros. La zona roja es la más difícil, con kilómetros al 7, 7,4, 6,6 y un kilómetro final que afloja un tanto el desnivel, casi al 5%. No es una gran subida, no es una gran escalada, pero es un final en alto, y seguramente si uno de los favoritos, uno de los escaladores importantes que se tienen en este tour, lo quieren probar, lo quieren intentar, pues aquí habrá un terreno suficiente para ello. La verdad que esta subida requiere voluntad para el ataque, porque no es una subida que por sí misma vaya a destruir el pelotón. Tampoco hay espacio para que se haga un trabajo de equipo muy largo y puede terminar en un famoso embalaje en la montaña. Pero insisto, si un ciclista de los favoritos lo quiere intentar, son unos kilómetros, unos 5 o 6 kilómetros con suficiente dureza para intentarlo, para realizar un ataque y ver cómo responden aquellos ciclistas que al parecer no están del todo bien, como Roglic, como Bernal, como Quintana, como Thibaut Pinot, que sufrió esa caída. Recuerden, ni el Jumbo ni el Ineos se mostraron superiores en ese primer contacto el día domingo. Entonces veremos si hay algún equipo y ciclista con grandes ambiciones para aquí buscar no solo la camiseta amarilla, puede ser, si se quiere, si se piensa que Julian Alaphilippe no puede resistir esto, o simplemente para encontrar una referencia de la condición, del estado de forma de estos ciclistas que han llegado con dudas al Tour. Ese es entonces el escenario que tenemos para mañana. Análisis en vivo desde las 9. Y una nueva invitación para participar en nuestro concurso de aciertos, polla, como le decimos en Colombia, donde ustedes deben dejarme su favorito allí en los comentarios, donde sea que nos estén viendo, pero solo entran a participar los primeros. Y antes de comentar su favorito, tienen que dejar el número que les voy a dar a continuación, número de la suerte,
Con eso también certificamos que ustedes ven nuestros videos. La buena noticia es que hemos aumentado la capacidad y entonces ahora en YouTube serán 40 comentarios. Los primeros 40 comentarios con el favorito y el número de la suerte entran a participar. En Facebook ahora tendremos 20 y en Instagram nos mantenemos con 10. Esto gracias a que ustedes han participado masivamente y hacemos lo posible para que entren más y más personas. No es sencillo porque tenemos que rastrear todos estos comentarios a lo largo de 21 días y tendrán un kit de bicicletas Optimus, casco, gafas, luces y uniforme completo para que empiecen a rodar como los ciclistas del Tour de Francia. Entonces me dejan su favorito con el número 4 para el día de mañana.